Quieren que lo sufren ustedes, porque con la misma medida que miren, serán medidos. No deberán juzgar a nadie si no quieren que los juzguen ustedes, porque con la misma medida que miden, serán medidos. Maestro, tú como hijo de Dios, sabes que nosotros fuimos escogidos entre la humanidad para ser una nación santa. Pero por eso Moisés nos dio nuestras leyes, ley de la vida. Y ahora nosotros tenemos que separarnos del pecado, ser justos y buenos. ¿Quién es ese hombre justo a los ojos de Dios? ¿Cuál es el corazón de la fe? Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Ese es el mayor mandamiento. Dijiste bien, no estás lejos del reino de Dios, José de Arimatea. Pero hay otro mandamiento que es menos grande que el que se ha mencionado. Amar a otro prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Déjeme pasar. Maestro. Si este hombre fuera profeta, bien sabría quién y cuál es la mujer que le toca, porque pecadora es. Simón, te quiero decir una cosa. Habla, maestro, te escucho. Un acreedor tenía dos deudores. El primero le debía 500 denarios, el segundo 50. Mas como no tenían cómo pagarles, les perdonó la deuda a ambos. ¿Cuál de los dos debe amarle más? Yo pienso, aquel a quien más perdonó. Rectamente, haz juzgar. ¿Ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa, no vertiste agua para mis pies, ni me besaste, ni ungiste mi cabeza con aceite. Mas ella, con sus lágrimas, ha mojado mis pies y con sus cabellos los ha secado y ha ungido también. Por lo cual te digo que perdonados te son sus pecados, por lo mucho que ha amado. El que menos ama es el que menos perdona. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Mujer, toma. Para el día de mi muerte. Thank you.
Yo soy María de Magdala, la joven alegre y aturdida, que en pos de los placeres vendidos y pocos duraderos del mundo, ha abandonado su tranquilo hogar. Por ello es que vengo a pedirles perdón de rodillas. Además, he venido a decirles que he vendido todas mis tierras para dárselas a los pobres. He arrojado las galas y lujos que tanto me enriquecían. Y ahora solo anhelo los tesoros del cielo, como me lo dijiste tú, Jesús de Nazaret, que derramas la luz y la fe por toda la tierra. Señor, los miembros del Sanedrín tratan de aprenderte, están reunidos en consejo para tratar el asunto de cómo y cuándo deben de aprenderte. Señor, en Jerusalén ya no eres Señor. No temas, el Hijo del Hombre todavía no será entregado. Amados discípulos, pronto serán cumplidas las profecías escritas por los profetas. Maestro, ¿dónde quieres que se realicen los preparativos para la cena de Pascua? ¿Igual que ellos? No, deseo cenar esta Pascua con ustedes. Les digo, no cenaré ninguna otra. Pedro, Juan, diríjanse a la ciudad y encontrarán a un hombre llevando un cántaro en la cabeza. Síganlo y donde entre, digan al dueño de la casa, el maestro, ¿dónde ha de celebrar la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará una habitación. Hagan ahí los preparativos. El Hijo de Dios será entregado a manos de los hombres. Y esto le escupirán el rostro, le rasgarán la ropa, le azotarán y le harán morir. Pero él resucitará al tercer día y subirá al cielo para estar sentado a la derecha del Padre. Más cuando el Hijo del Hombre venga con su gloria, todos los hombres estarán reunidos ante él para separar los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Ponte una foto con el negro. Moreno, aquí fue un turno. Ya sabes los cánceres. Tómate una foto con él. No tengas lanza, no tengas corazón. No tengas chipi. Si es que quieres escapar, quita mano, caray. Ya, vénganse para acá.